Buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos las gracias por su presencia a la conferencia Megaproyecto Ferroviario Panamericano Sur o Tren Costero Sur Lima-Tacna. Antes de dar inicio a la primera parte de este programa, permitan saludar con un caluroso aplauso a nuestro expositor de esta noche, el ingeniero Douglas McLellan López. Igualmente deseo saludar a quienes nos acompañan en la modalidad virtual a través de nuestra plataforma Zoom. A todos los presentes, bienvenidos. Quisiera pedirles que sus celulares, por favor, lo pongan en modo avión o en vibrador para que no interrumpan la exposición que se va a presentar. A continuación, cumpliendo con lo establecido por el Instituto de Defensa Civil, INDECI, se proyectará un video sobre las normas de seguridad en caso de sismo, el cual les pido presten la debida atención. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes bien saben, estamos preparándonos para una eventual ocurrencia de sismo en Lima. El colegio tiene dos estructuras, una moderna que queda en la parte posterior y otra tradicional de la época republicana en la cual nos encontramos en este momento. Debemos considerar que en la parte moderna existen cuatro pisos con aulas de estudio. Los estudiantes de estos pisos y nosotros deberíamos afrontar un proceso de evacuación en caso de sismo de modo directo por las vías que indicamos. En primer lugar, son escalinatas de bajada hacia el primer piso y luego dos rutas de evacuación hacia la parte delantera hasta llegar a la parte frontal de la avenida Arequipa. Durante la evacuación deberemos actuar con calma y serenidad. Las características de estas construcciones nos obligan necesariamente a evacuar, más aún si el sismo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos equipos de apoyo para la evacuación en caso de desastres y que debemos repetir los simulacros no solo aquí, sino en nuestros hogares. Muchas gracias. Bueno, le daré a continuación una lectura de su reseña del expositor, el ingeniero McLellan, que él es ingeniero mecánico metalúrgico por la Universidad de Río Grande do Sul, de Brasil, con amplia experiencia en plantas concentradoras de cobre, molibdeno, oro y plantas polimetálicas de plomo, plata, zinc y cobre. Ha realizado diseño de chancadoras, quijadas cónicas, molino y bolas y celdas de flotación. Respecto a su experiencia profesional, es director de élite de Consulting SAC, asesor de la gerencia en Mexican de Cobre, Sociedad Anónima del Estado de Sonora, México, superintendente de planta concentradora de minerales de cobre en Tintaya S.A., ex asesor en el Congreso de la República, ex gerente de Crimar Industrial Perú, ex jefe de planta concentradora en Souder Perú Copper Corporation, es expositor y conferencista y tiene su haber publicaciones de libros y artículos para revistas como Energía Minera y Construcción, en la cual es miembro del Consejo Editorial, revista Mundo Minero, guía de materiales, arquitectura, construcción, industrias y minería, y revista Geomint de México. Recibamos con un caluroso aplauso al ingeniero McDougall Lenin. Adelante, ingeniero. Buenas noches a todos. Sean ustedes siempre bienvenidos a esta conferencia que es bastante importante para
nuestro país, realmente necesitamos trenes. Y no tenemos trenes actualmente. Comparado con un informe de CEPAL, en el cual estamos comparativamente semejante a Uruguay. ¿Cómo se manifiesta la capacidad que un país tiene más kilómetros de vía férrea? Uruguay tiene 1.641 kilómetros de vía férrea. El Perú tiene 1.720. Adicionando 200 kilómetros, 240 kilómetros de Sauder, de Toquepala, Coajone e Hilo, tendríamos 1.906. Pero Brasil, Argentina, tiene 28, 29 mil kilómetros, también por las mismas organismos CEPAL. Pero ¿cuánto tiene Estados Unidos? 600 mil kilómetros de vía férrea. Atlántico y Pacífico cruzan toda la parte del territorio americano. ¿Por qué? Porque es grandes países de grandes extensiones, como es la India, como es China y como es Canadá o Estados Unidos, necesitan del tren. ¿Por qué? El tren baja los fletes de transporte, baja el tiempo y el producto final es más rápido adquirido a menor precio, no como un motor diésel que se demora, carga apenas 30, máximo 40 toneladas a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. En cambio, un tren que sea de 160 o 200 kilómetros por hora es mucho más rápido, transporta pasajeros, si es de pasajeros solamente, si es mixto, pasajeros y carga, y si es solamente tren de carga, puede 4.000 toneladas. Entonces necesitamos trenes. Hubo acá mismo, no me acuerdo bien, un mes y medio, una teleconferencia de Alemania por la doctora Helga Sepp y por de Washington otro experto, en que los chinos quieren plagar de trenes toda América y Europa. Claro, porque si no se ha dado cuenta que solamente más rápido es por tren a un menor costo y tiene mejor acceso, comparativamente hablando en tiempo y en realidad, la India es también un país grande, el segundo país después de China. 1.500 millones y el otro 1.200, 1.300 millones de habitantes tiene la India. Pero en la India tiene un ministro de ferrocarriles, ya no de varios años. Pueden estudiar, hay universidades desde la base hasta posgrado en ferrocarriles. ¿Por qué? Es verdad que los trenes que se ven están llenos de completamente repletos, sea Bombay, Nueva Delhi, las principales ciudades de la India, pero ¿cuántos pasajeros, pregunto, transportan en la India en un solo día? 26 millones. Repito, en un solo día 26 millones de habitantes. ¿Qué significa 26 millones de habitantes? Comparativamente con la población que tenemos de 32 millones, casi el 80% de toda la población del Perú en la India la transportan en un solo día. ¿Por qué? Porque los indianos se han dado cuenta de que necesitan que los productos que lleguen a menor costo y que sean y más rápidos y sean productos finales para el productor, el consumidor va a ser el que va a ser beneficiado. Acá no. Y la distancia es de 1380 y al norte otros 1340. O sea, no es como en la India, no es como es en China.
Necesitamos tener la convicción. ¿Por qué? Y lo voy ahora a definir y comparar entre un tren y la parte de un vehículo diésel. Bueno, ahí pueden ver también en esta primera imagen un tren traccionando casi 2.000 vehículos. Ustedes ven en las carreteras que hay vehículos que transportan 6, 8 carros, solamente 8 o 10 carros. Acá un tren puede transportar 2.000. Entonces, el costo es mejor, más barato. Y aparte de eso, es más rápido. Megaproyecto acá indica del tren ferroviario Panamericano Sur o tren costero sur. ¿Por qué? Porque este tren debe estar casi paralelo a la Panamericana Sur. ¿Y por qué razón paralelo? Por menor costo. Donde se tenga que hacer un túnel, tendría que ampliarse el túnel, pero la carretera será a un costado. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, el costo será menor, más rapidez hacerlo. Ahora, ¿para qué sirve y se emplea el mismo para disipar dudas respecto a su ejecución y la puesta en marcha de dicho megaproyecto, que redundará en beneficio de los inversionistas, operador, gobiernos regionales y gobierno central? Generarán unos 500.000 personas, casi 500.000 de personas, directa e indirectamente, generando impuestos para el fisco peruano, que es favorable, va a generar impuestos. Ese tren ferroviario Panamericano Sur correrá paralelo a la carretera Panamericana Sur, para que su construcción sea más económica y pasaría por las principales ciudades y puertos marítimos del sur. Sería Callao, Ica, Camaná, hasta Arequipa, Tacna. Y en puerto sería Puerto Callao, puerto directamente Barcona, la parte de Matarani, Moyendo, Hilo. Son 6 puertos marítimos que están cercanos a esa zona. ¿Y por qué puertos y ciudades principales? Por supuesto que no va a pasar, pero estarán cerca para poder tener más demanda de tanto de pasajeros como también de carga. Ahora, ustedes pueden decir, claro, un tren se desplaza primero llevando pasajeros. Hay también un tren de pasajeros, netamente, que puede correr a una hora determinada y solo pasajeros, y correrá a 1.200, entonces, con 200 kilómetros por hora podemos llegar de Lima hasta Tacna en 10 horas. Entonces, ¿y eso qué significa? Un costo capaz aproximadamente puede ser más o menos de 60 soles. Y ahora, el tiempo que se emplea de Lima a Arequipa, a veces es 18 y hasta 20 horas. A veces, el mismo Oltuza, por hablar de una empresa. Bueno, pero también, nuestro punto crítico para alcanzar nuestro desarrollo socioeconómico está en el transporte de nuestra producción, de nuestras riquezas, de nuestros pasajeros, de nuestros recursos naturales como son los minerales, concentrados de minerales, petróleo, gas, productos agrícolas y productos de la agroindustria, desde la selva, sierra hasta la costa peruana y puertos marítimos y fluviales. Estamos hablando en general, porque es un plan. Pero actualmente solamente la exposición que estoy haciendo es solamente el tren Panamericano Sur, de Lima hasta Tacna, pasando por las principales ciudades y principales puertos marítimos. Entonces, eso va, ¿por qué esta zona sur? Primero, porque también anterior di una conferencia que es el tren ferroviario bioceánico, que es de Hilo, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Puerto de Santos. 3.700 kilómetros de vía férrea. Entonces, ¿por qué? Porque toda Sudamérica
está formado por 10 países. Por ahora, no colocando ni a Ecuador, ni a Venezuela, ni a Colombia, solamente la parte sur, se beneficiaría directamente este puerto al Perú. Pero el tren bioceánico, Pisco, Hilo, lo que es Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra hasta Santos, beneficiaría a 3 países: Perú, Bolivia y Brasil. Pero también Argentina abajo, también está Paraguay, que tiene trenes que ingresan hasta Bolivia. Entonces, toda esa zona va a alcanzar más desarrollo. Aquí pueden ver un tren ya moderno de pasajeros que alcanza velocidad, puede alcanzar, como en el caso de China, hasta 430 kilómetros por hora. Ya, entonces, pero China tiene, o la India también tiene a menor velocidades, y hay un tren que pasa los Montes Tangula en China y llega a 5.072 metros sobre el nivel del mar. Los vidrios son a prueba de rayos ultravioleta y tienen oxígeno en caso de algún problema de alguna persona tuviera. O sea, prácticamente ese tren chino es el tren más alto del mundo. Con ferrocarriles eléctricos o a gas modernos que corren entre 120 y 200 kilómetros por hora, con carga de 4.000 toneladas, todos los productos de la selva podrían llegar a la costa en 6 horas. En cambio, tenemos con los camiones de motor diésel, se emplea más tiempo y demoran 48 y 72 horas cargando 12 toneladas con velocidades promedio de 60 kilómetros por hora, en promedio. Y que dichos combustibles en el ambiente ecológico de su recorrido impide el ingreso de la lluvia al subsuelo por el asfalto de la carretera, que es impermeable, no dejando pasar el agua de la lluvia a la napa hidráulica. Ustedes saben muy bien, después de la carretera el asfalto es brea, y la brea no deja pasar el agua, es impermeabilizante. Toda esa franja no pasa el agua a la napa. En cambio, en el tren, no. Son durmientes. El agua va a pasar a la napa. No va a haber ese problema. Los ferrocarriles modernos en el mundo se mueven con energía eléctrica, que daría lugar en el Perú a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas que generarían luz eléctrica a los más remotos pueblos de nuestro Perú y poder vender energía eléctrica a Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Por ejemplo, la central hidroeléctrica de Rentema, Amazonas, genera 1.525 megawatts. Y la central hidroeléctrica de Manseriche y Loreto generaría 4.500 megawatts, generando ambas centrales hidroeléctricas más de 6.000 megawatts. ¿Qué ventajas del ferrocarril eléctrico moderno de pasajeros y cargas frente a las carreteras asfaltadas? ¿Por qué? Es más barato, más cómodo, más rápido, no contamina el medio ambiente, más ecológico, más eficiente, menor costo, ordenador de transporte terrestre, más económico, más carga transportada, más pasajeros transportados, más inflexible y duro, mayor duración, más seguro, y no que a veces en transporte son asaltados en la carretera. La infraestructura ferroviaria eléctrica moderna es la mejor alternativa para la integración y el desarrollo y descentralización del país. Actualmente, en muchos países, los ferrocarriles eléctricos modernos son la columna vertebral del transporte terrestre y las carreteras asfaltadas de doble vía son vías complementarias de esa vía principal.
Esta infraestructura ferroviaria eléctrica moderna es particularmente imprescindible en el Perú por el difícil perfil de nuestra geografía y orografía. Un tren eléctrico no baja de fuerza a la altura, como es el diésel eléctrico. Pierde fuerza, pierde potencia en la altura. El tren eléctrico no. Por eso que en China a 5.072 con la misma potencia se sube. No se altera. También pueden ver otro tren, ustedes pueden ver, pueden traccionar hasta 100 vagones. Aparte de la gente, si es, tiene hasta su restaurante, pueden comer dependiendo de la distancia y el recorrido de un tren a otro. Ya. Conforme a esa tabla que hemos visto anteriormente, la otra diapositiva, más eficiente. ¿Por qué se dice más eficiente? Es un ferrocarril eléctrico moderno, reemplaza fácilmente la capacidad de transporte que tienen 10 carreteras asfaltadas de doble vía. Esa es la razón. Aparte del costo de una carretera de doble vía, cuesta más que un tren de doble vía. Necesita menos área, menor mantenimiento. En cambio, una carretera necesita más mantenimiento. Aparte, si es al norte, dependiendo los temporales, el agua daña esa misma carretera. Aparte, la baja o alta temperatura también puede dañar esa carretera. Y si no se hace buen mantenimiento, tenemos el problema que va a estar deteriorada y el volumen de peso mayor, con mayor razón, se deteriora. Tiene que hacerse, el costo de mantenimiento es más alto en una carretera de doble vía. Más inflexible y duro, que genera una gran capacidad de carga transportada. Un ferrocarril eléctrico moderno puede trasladar 100 vagones con 130 toneladas métricas de carga cada vagón a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Puede transportar 100 millones de toneladas métricas al año. Eso, un camión de transporte, por más grande que sea, no lo logra hacer. Necesitaría miles para poder lograr lo que hace un tren. Mayor cantidad de pasajeros transportados en la misma vía férrea con un solo movimiento. El ferrocarril eléctrico moderno transporta 1.000 pasajeros por día. Por lo que un año puede transportar 1.000.000 de pasajeros. Quiero hacer un paralelo de comparación. Tenemos acá, claro, acá es largas distancias, pero comparemos solamente a la ruta de acá, metropolitana. Tenemos el metro. ¿Saben algunos por día cuántos en el metro transporta pasajeros? 350.000 por día. En el metropolitano, 750.000. ¿Pero qué está pasando? Claro, necesitan pagar y necesita que mientras más carga, a veces ustedes han experimentado al ingresar al metropolitano, tiene que tener rapidez de ingreso porque salen y entran. Y a veces cierra la puerta. Y entonces también tenemos que... Pero está supercargado. El que ha hecho diseño de ese vagón estará resistiendo la fatiga de carga de los ejes y de todo eso. Estará dentro de los lineamientos y parámetros de ingeniería. O está superando ya la carga. Si se supera la carga, disminuye el tiempo y va a aumentar
va a disminuir, se va a ver la fatiga y se van a comenzar a paralizar o a haber accidentes. Lo mismo es tanto en el metropolitano como también en el tren. El tren también, bastante, mucha gente va. ¿Qué significa 350.000 más 750.000? Más de 1 millón de pasajeros en un solo día. Pero es solamente recorridos cortos dentro del orbe, dentro de la metrópole de Lima. ¿Y eso por qué pasa? Porque de 32 millones, 16 millones hay en Lima, Callao y alrededor, y está creciendo al norte y al sur. Pero alguien se ha preocupado para las carreteras que están, como Javier Prado, construir carreteras aéreas. Los que han viajado en varios países del mundo, es decir, se sabe que hay una, dos, y tres, o cuatro, y cinco. Acá mismo en Latinoamérica hay ciudades que ya tienen, y en Europa también. Entonces, tener en Javier Prado una más y otra de regreso aérea, también Benavides, también Canadá. Entonces podría agilizarse. Está bien que se haga un subterráneo, pero eso demora. Pero debe hacerse también. Hablando de cosas subterráneas, hay hasta hay dos máquinas alemanas haciendo el túnel de 10.2 metros de diámetro. Son como trenes abajo y van sacando, cavando la tierra. O sea, a 30, 25 metros de profundidad. Pero ya en Rusia, en Ucrania, está la misma alemana, ha mandado a hacer Ucrania y están construyendo 19.5 metros. O sea, imagina como una gran broca de 19.5 metros de diámetro debajo de la tierra. Es lo más grande que ha hecho la empresa alemana tuneladora. Bueno, acá más económico la vía ferroviaria moderna y sus obras civiles como túneles, puentes, viaductos, instalaciones de durmientes, instalaciones de rieles, ocupan un tercio del espacio que ocupa una carretera asfaltada de doble vía. Más o menos una asfaltada de doble vía está volviendo cerca de 15 metros. Menor costo. El menor costo para construir una vía ferroviaria moderna es mucho menor que construir una carretera asfaltada de doble vía. Se debe mencionar y recalcar que cuando se trata de los Andes peruanos, esta diferencia se vuelve en progresión geométrica, es más fuerte, porque los Alpes, en caso, el tren que estamos hablando va a ser en la costa, pero como es tren eléctrico, y algún día tengamos tren eléctrico en la parte más alta, también no va a disminuir ni va a bajar la potencia, se mantiene. O sea que cuanto mayor sea el obstáculo geográfico por la orografía, son los Andes peruanos, mayor será el costo de construir una carretera asfaltada de 15 metros de ancho en comparación con la construcción de un ferrocarril eléctrico moderno que solo necesita 3 metros y medio de ancho. La construcción de un ferrocarril eléctrico consume tercio de la energía que realiza cualquier vehículo motor diésel carretero proporcionalmente al transporte de carga que realiza en cada viaje. Tenemos que ver también, el petróleo está bajando bastante de valor, pero hará 3 años conversé con el decano de la Facultad de Petróleo en la UNE y él me manifestó una realidad de Talara. Tenemos allá 2 millones de barriles de petróleo pesado con alto contenido de azufre. Y me dijo, esto lo puedo vender. Se tiene que, primero, refinarlos acá en Lima, en la Pampilla. Pero ese transporte cuesta un costo. Y después el refinado, otro costo. Más el bajo costo que tiene el petróleo, ¿quién lo compraría? Ojalá que la refinería que se está haciendo, modernizando, hayan contemplado. Y debajo de Talara, no hay petróleo liviano, hay petróleo pesado. Entonces, lógicamente, ojalá pueda esa condición ser bastante más, pues, favorable.
Bueno, usted, no, a pesar que al final, pero no, no es. ¿Podrías tomar nota de la pregunta? O escríbemela. Ya. No, si el. Ya, escríbeme la pregunta. Escríbeme la pregunta. La para, no hay problema. Al final mejor, al final. ¿Por qué? Es importante lo que vas a hacer de pregunta, porque lo que estoy hablando es algo real y que se tiene que, ojalá, pues, ahora, si el precio baja más, ¿por qué razones al bajar? Me gusta contestar inmediatamente, pero normalmente hay ciertas disposiciones que a veces es, habría que darle oportunidad también a todos. No quiero hacer excepciones. Bueno, y aparte de hacer perder la ilusión, pero no importa, escríbeme. ¿Cómo? Ah, sí, es que ¿por qué está el precio bajando? Porque la gran parte del mundo no están considerando ya los carros, va a ingresar el próximo año una gran cantidad de carros eléctricos. Va a haber carros hasta también a hidrógeno. O sea, ya han patentado un procedimiento que en el aire contiene hidrógeno. Es un selector, y ese lo ha descubierto Toyota. La Toyota ha patentado ese, lo ha puesto en China, una exhibición, un prototipo, otro en California, en 2 o 4 países. ¿Qué hace ese dispositivo? Selecciona solamente hidrógeno y aplica el carro. Puede llegar hasta 200 kilómetros por hora. Entonces ya no necesitaría grifos. Pero ese carro, y es un método. Otro ha patentado también a base del agua. Pero ese demora más, tiene otro costo, y también se saca el agua, tiene H2O, hidrógeno. Entonces también se saca hidrógeno. Pero más rápido es del aire, directamente. Vamos a tener con el tiempo, está patentado ya eso. Eso fue lo que quería indicar. ¿Eh? Ya. Bueno. Mejor ordenador del transporte terrestre por transportar mayor cantidad de carga y pasajeros anualmente. Actualmente se reconocen las enormes ventajas de los ferrocarriles eléctricos modernos como ordenadores del transporte para el desarrollo de la infraestructura vial en el mundo. ¿Por qué? Porque puedo tener un camión diésel y él de repente, el tren va de Lima a Tacna, pero yo de repente quiero pasar de Tacna, quiero subir más arriba. Entonces subo mi camión en un vagón desde acá de Lima y al llegar a Tacna, esa copla y baja ese camión motor diésel. Entonces, y ahí él sigue y el tren no puede porque ya no hay más vía. Termina, este tren tendrá pues un terminal ferroviario inicial y un terminal ferroviario final, que sería. Es como tienen los países que tienen desarrollo de trenes, como es Argentina, Paraguay, tienen también un terminal ferroviario, tiene, más complicado es Alemania, más complicado es los países directamente de Europa. Hay un peruano que está realmente, él estudió en una universidad, no la Universidad de Piura, la principal, la que tiene más nombre, ¿no? Una universidad terminó y ahí se fue a un posgrado de ferroviaria a Francia. En Francia lo contrataron en una empresa francesa y trabaja con 2 ingenieros españoles y él que es peruano. Y actualmente están en un gran consorcio francés en rieles, 578 kilómetros por hora van a recorrer. Claro, cuando decimos 578 kilómetros por hora, y nosotros cuando estamos a 120, 160 kilómetros por hora, sentimos que comienza por la pista a vibrar, dependiendo de la estabilidad del vehículo que está uno manejando. Pero de todas maneras, es decir, 578 kilómetros más tarde, cuando termine, yo tengo, creo haberte un folleto. Él fue en revistas, ha salido, es un piurano.
Pero él está trabajando allá, está desarrollando ese proyecto, no solamente para Francia, sino para Europa. 500, repito, 78 kilómetros por hora, no monorriel, es mono, no, este es riel. Y en Japón han estado investigando hasta 603 kilómetros por hora, pero trenes experimentales en Japón. También en rieles, no monorriel. De París a Nantes hay monorriel a 450 kilómetros por hora. Puedes estar leyendo y no sientes esa velocidad. Bueno. Los ferrocarriles diésel eléctricos modernos contaminan 15 veces menos el medio ambiente que los vehículos de motor diésel carreteros. Estamos comparando, hay ferrocarriles diésel eléctricos, pero trabaja con hidrocarburos. Y eléctricos contaminan 15 veces menos que los vehículos de motor diésel carretero, porque ese sí queman hidrocarburos, el motor diésel. Los ferrocarriles a gas contaminan 45 veces menos el medio ambiente que los vehículos con motor diésel carretero. Y los ferrocarriles eléctricos no contaminan el medio ambiente en todo el recorrido de su ruta ferroviaria. Prácticamente contaminación cero tienen el ferrocarril eléctrico. En la construcción de una carretera asfaltada de doble vía, se necesita de su recubrimiento con asfalto y mantenimiento del mismo mínimo cada 8 años. En cambio, contaminan el medio ambiente por el asfalto, porque es impermeable, pero necesita de 5 a 8 años, dependiendo del país y dependiendo el buen mantenimiento que se haga a esa carretera y que se haga una buena supervisión de ese asfaltado. Si no se ha hecho un buen, también no dura. El peso, la carga, la intensidad de la lluvia, la baja temperatura, todo eso afecta. Se debe recalcar que el efecto principal de toda carretera asfaltada de doble vía es impedir que el agua de las lluvias y temporales ingrese al subsuelo. La vía férrea eléctrica moderna no contamina el medio ambiente con sustancias extrañas ni impide el ingreso de la lluvia al subsuelo en la napa hidráulica terrestre. Complementariedad. El camión con motor diésel y el ferrocarril eléctrico moderno puede ser complementario siempre que se cuente con una vía férrea eléctrica. Perdón. Ya, nadie le dice. Se debe recordar que el transporte intermodal, que consiste en subir o transportar el camión de motor diésel en un vagón del tren ferroviario eléctrico, como instantes le dije en ese comunicado, el camión con motor diésel viaja en el ferrocarril eléctrico moderno, sube a un vagón y sigue su recorrido hasta el punto final en el cual el vagón se desacopla del ferrocarril eléctrico moderno. Y el camión de motor diésel baja del ferrocarril y sigue su trayectoria hasta el destino de cual el ferrocarril eléctrico no puede llegar por falta de rieles hacia ese destino. Como podemos observar, que es posible unir las ventajas del ferrocarril eléctrico moderno con la flexibilidad del camión de motor diésel también. Hay una flexibilidad, por eso se complementan en ese aspecto. Podría haber esa complementariedad. Se debe priorizar la construcción y ejecución del proyecto del túnel transandino. Acá hago esa mención también. El tren transandino tiene un 33 kilómetros de túneles. Ese va a cortar el tiempo, pero tiene un costo por los 33 kilómetros de túnel, un tiempo de duración. Pero ahora las máquinas tuneleras avanzan más rápido y también se puede hacer, pero en mayor inversión. Mayor seguridad.
Una vía férrea eléctrica moderna es 43 veces más segura que una carretera asfaltada de doble vía, según tablas de comparación internacionales y manuales de accidentes ferroviarios y de carreteras asfaltadas de doble vía, tanto de seguro como también europeas. Blindaje contra cualquier crisis futura de crisis energética, se refiere al petróleo. El transporte de carga actual de pasajeros y de toneladas métricas en nuestro país depende exclusivamente del petróleo. Usted sale y se utiliza el petróleo. Los buses, buena parte de carros de taxis, petróleo. Todos se utilizan a base de petróleo. Entonces, dependemos totalmente. Si queremos viajar a Arequipa, al norte o al sur, también, o a la selva, también, hidrocarburos. No se mueven con otra forma. Depende exclusivamente del petróleo. Y solamente con hidrocarburos se cargan menor cantidad de toneladas transportadas a un mayor costo por flete terrestre. Nuestra capital, Lima, se alimenta y transporta materiales, pasajeros, gracias a este transporte de motor diésel. Los bienes y servicios que ingresan o salen de la zona de la sierra, andina y selva, se mueven gracias al transporte de carga terrestre que es con motor diésel. Los camiones, unibuses interprovinciales y unibuses de turismo no pueden transformarse al gas actualmente, y menos a la electricidad. ¿Por qué se hace mención? Porque en Rusia han hecho pruebas, pero con gas comprimido, y han logrado cada 1.700, 1.500 kilómetros, recargan nuevamente gas comprimido y transporta mediante dos locomotoras a base de gas, pues transporta 130 vagones, jalan, traccionan. O sea, acá no, pero también están ellos, la parte tienen los trenes eléctricos, que tienen menor costo y menor, el otro, como se sabe que es hidrocarburo, aunque sea gas, también va a tener que desplazarse. Bueno, acá pueden ver otro, todo el recorrido es una serie de vagones y es mover prácticamente, el Perú, vuelvo a recalcar, necesitamos tener los perfiles de vía modernos, no tener trenes obsoletos que ya son pasados de moda y los perfiles son de menor que no resiste. O sea, no pueden ponerse estos trenes en vías que no tienen la resistencia adecuada. Tienen un perfil mayor. Esos que tienen que ser modernizados totalmente. Acá hay una comparación de los ferrocarriles eléctricos de alta velocidad en el mundo. En China, desde el 2003, posee el tren más rápido del mundo, el Maglev de Shanghái, que se desliza a 430 kilómetros por hora. Aunque fue fabricada la locomotora con tecnología alemana Siemens, mientras que el tren tibetano Kinsan, según la abreviatura en mandarín, es de tecnología nacional China-Tibet. Ahora, hay otro tren que recorre a 120 kilómetros por hora. Este tren está dotado como de mascarillas de oxígeno y cristales protectores de rayos ultravioleta, que es el equivalente ferroviario a otros proyectos con los que China ha querido causar la admiración internacional y circulará a altitud de 5.072 metros sobre el nivel del mar. Y pasar por los... Pero esto no es a futuro. Ya esto está, del 2003, ya está operativo, está trabajando.
y demora, ha acortado la distancia, disminuyendo menor costo y menor tiempo. Acá hay la CEPAL, el Laboratorio de Desarrollo Peruano y Desarrollo Latinoamericano, lo que es longitud de red ferroviaria. La longitud de ferroviaria es toda la longitud que un país tiene, totalizando cuántos kilómetros de vía férrea tiene, sumando todo su ferroviario. Entonces, acá, esto es 2007, estamos 2018, 11 años. Argentina, 29.000 kilómetros. Brasil, 28.000. México, 17.000. Chile, 8.688 kilómetros. Cuba, una isla, casi 5.000 kilómetros de vía férrea. Bolivia, 2.500. Perú, dice 2006, pero no, igual, 2006 y 2007... Igual, se mantiene igual. 1720. Esto es la parte, sumando la parte privada, 240 kilómetros de vía férrea que tiene Toquepala, Cuajone e Hilo. 1900. Uruguay. ¿Por qué Perú se va a comparar así con Uruguay? Uruguay, ¿qué área tiene? Cuba. 4.900. ¿Es justo? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, que tengamos todos esos kilómetros de vía férrea nuestro país, es algo injusto. Nadie se ha preocupado, pues, han pasado cuántos años, cuántos gobiernos, e igual, nadie ha hecho nada, no se ha seguido nada, se ha quedado ahí nomás. Hasta Ecuador, 960. Honduras, realmente, no sé, se necesita, ¿qué cosa habrá? Capaz, campañas de los vehículos de transporte de pasajeros, que son 7, 8, 10 líneas, 12, al norte, al sur, al centro, que forman una buena bola de dinero y rompen la mano en el Congreso, para evitar que salga esa ley y que salga el tren. Y ahora también hay una, el costo es más o menos esto, hasta el Lima Tan en tren puede llegar a ser entre 50 y 60 soles, con un tren de 200 kilómetros por hora, nada más. Esto deja mucho pensar, estos son 10, pero ahora estos países ya han desarrollado. Brasil tiene más de 30.000 kilómetros de vía férrea, México también. O sea, Chile tiene también, todos están desarrollando y creciendo más y desarrollando más. ¿Por qué? Necesita, ¿para qué sirve el tren? Transportar pasajeros, transportar carga. Hay tren que se llama, antes dije, tren solo pasajeros. Ese puede salir en una hora determinada solo pasajeros y sabe que va a llegar a tal hora. El otro tren puede ser de puramente carga, la carga demora más y solo carga. Pero son 4.000 toneladas de carga que carga el tren de ida y regresa con otras 4.000, 8.000. ¿Qué vehículo va de transporte de diésel va a hacerlo? Necesitaría muchos vehículos para lograr hacer esa capacidad de transporte. No, esto deja mucho... Yo no... Le digo, estoy haciendo un traslado para ya hacer lo último que tiene cada país. ¿Por qué? Porque es necesario, que es comparativamente, qué se avanza entre 2007 hasta el 2018 que estamos actualmente. Acá también, este es algo, todos los países está una parte estadística de por país y el índice que va a influir. Todos los demás países son 4.677. Total, toda América tiene casi 100.000 kilómetros de vía férrea, sumando. Pero los que están más, perdón,
Mira. Los que están realmente más fuerte es aquí. Argentina, Brasil y México, prácticamente de estos 100.000, esta tiene la mayor proporción. Y son los países, ¿cuánta población tiene México? Actualmente, solamente el Distrito Federal tiene 25 millones de habitantes. Distrito Federal. Todo el país son 110 millones. Es lo que es Atlántico Pacífico. Y lo que es Brasil. ¿Cuántos millones tiene Brasil? 212 millones de habitantes. Argentina tiene una fábrica para locomotoras, 10 motores. Está fabricando 4 locomotoras más pequeñas, más, pero fabrica ya locomotoras. Bajo patente americana. Acá, Latinoamérica posee 100.000 kilómetros de vía férrea y representa el 16.67% de la vía de Estados Unidos, quien posee 600.000 kilómetros de vía férrea. Estados Unidos. El tren Panamericano Sur, los puertos que va a tener importancia es Hilo, Puerto Matarani, Puerto Mollendo, Puerto Marcona, Puerto San Martín, o Puerto Paracas también le llaman, y Puerto Callao. Pero Puerto San Martín están con bombas dragando la arena. Ya, y ahí para tener barcos Panamá, el más pequeño, debe tener 17 metros de profundidad calado o batimetría. Eso tiene ya Puerto San Martín. Necesita desarrollo, ¿por qué Hilo? En otra exposición que voy a hacer también, he hecho para Hilo. ¿Por qué? El presidente Evo Morales de Bolivia no desea pasar por Chile su carga. Prácticamente casi el 100% de la carga está pasando por Antofagasta, Arica. Y Antofagasta es un puerto que puede atender 6 barcos Panamá en forma simultánea. Nosotros no. Eso también estoy tratando trenes, pero también los puertos. Ahora, ¿por qué Hilo? Porque es la cuarta vez que es presidente Evo Morales de Bolivia. Él quiere a Bolivia, quiere su país, quiere desarrollar a Bolivia. No importa la política que tenga. Derecha, izquierda, centro, lo que sea. Pero sí, él ama a su país, ama a Bolivia. Y las ciudades que va a estar pasando es Tacna, ¿no? Moquegua, Arequipa, Comana, Ica, Chincha, Cañete. Acá todo esto se está desarrollando. Ahí también se está desarrollando, va a desarrollarse más. Un tren también desarrolla industria. Un tren desarrolla más los pueblos. Se crean nuevas ciudades porque la gente transmite más energía, más industria. Va a haber más industrialización. Ayuda a mejorar. Y también no solamente es para exportar los productos, también vienen importados y llegan acá más rápido. ¿Y por qué Hilo? Porque Hilo es el punto más cerca al APEC, a los países del Asia. ¿Qué significa los países del Asia? Es más de la mitad del mundo. Todo el mundo, ¿cuántos habitantes tiene? Más de 9.000 millones de habitantes tiene todo el mundo. ¿Y cuántos están ahí en APEC? Más de 4.000. O sea, la mitad del mundo APEC, acá en el colegio, hay un sitio donde se reúnen todos del APEC, que vienen los representantes de cada país. Somos todavía como observadores, pero ya vamos a poner próximamente lo otro como miembros más directos. Chile es miembro y está tratando de apoyar lo más que puede y tratando de sacar más provecho.
pero sin embargo Chile, en las universidades chilenas hay una serie de tesis sobre estudio de batimetría, hacen un levantamiento de batimetría bien, bien fuerte. Acá no he visto. O sea, necesitamos que las universidades se preocupen por nuestros puertos. Solamente hay diferencia de 900 kilómetros de litoral entre chileno y litoral peruano. Necesitamos tener mejores puertos, necesitamos tener mejores trenes. Chile tiene, como han podido apreciar, cantidad de trenes, vía férrea y también puertos. Entonces nosotros necesitamos desarrollo de puertos para poder lograr. Ahora, hay otro punto más crítico. Somos países del Grupo del Pacífico. ¿Quiénes son los países del Grupo del Pacífico? México, Colombia, Perú, Chile. Entonces, Chile está tratando por todos los medios de que la zona de ellos sea la principal del Pacífico. Que nosotros, en otra conferencia que di, del puerto a la isla de la isla San Lorenzo, sí, debe ser ahí el puerto marítimo más grande del Perú y del eje, porque es lo más cerca hasta acá al ave que Chile. Bueno, longitud también, acá se impara longitud de la red ferroviaria del Perú, hace lo que es directamente privados y lo que es del estado de concesión y del estado. Acá concesionados, ferrocarril del centro, ferrocarril oriente y ferrocarril del sur. Pero estos son ferrocarriles casi completamente de vías muy estrechas, ya tienen que ser totalmente reestructurados y mejorados, tienen todo el derecho y ampliados. Acá, ferrocarril de Tacna Arica, después el Huancayo, y privados, todo el porcentaje que hay, los porcentajes pequeños que hay, pero todo esto lo que tenemos es incipiente. ¿Cómo vamos a compararnos casi con Uruguay en kilómetro de vía férrea? ¿Qué eso qué significa? Nos está dando un indicador de que estamos mal, tenemos que cambiar, tenemos que variar y podernos siempre a tener la mejor condición y mejor desarrollo para nuestro país. Potencia y velocidad de las locomotoras. Acá hay un cuadrito que dice sistemas de sistema kilómetros por hora, costos millones de. Un sistema eléctrico de locomotoras a 120 y 160 kilómetros por hora cuesta 2 millones de dólares. Me refiero a una locomotora nueva. A gas, 100 kilómetros por hora en la velocidad, y 4 millones de dólares. Diésel eléctrica de 90 a 120, 2 a 3. Pero estas producen, como es siempre, diésel tiene hidrocarburos, estas contaminan. Cada ferrocarril eléctrico a gas tiene una potencia de tracción de dos locomotoras sincronizadas alemanas Siemens de 12.000 HP cada uno, pudiendo jalar o traccionar 100 vagones en la costa, a la derecha de la carretera Panamericana Sur. ¿Por qué, repito, por qué preferencia a la carretera a la Panamericana Sur? Porque hay una vía y es más fácil desde el punto de vista de ingeniería, tanto la prefactibilidad, la factibilidad y el desarrollo de ingeniería y de detalle, va a ser más rápido. Si hay un túnel, se amplía el túnel y no hay problema. Este mismo ferrocarril podría transportar todos los productos de nuestra sierra y selva de la cuenca amazónica a la cuenca asiática del Pacífico. Lo que cito antes, APEC, son más de 4.000 millones en el mundo. El tiempo que emplearía un tren eléctrico de la selva a la costa es de 6 horas y de Lima a Tacna 10 horas. En cambio, con los camiones de motor diésel se emplea más tiempo y demoran de 48 a 72 horas y cargan solamente 12 toneladas a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, que contaminan el medio ambiente y gastan gasolina, gas o petróleo.
quemando dichos combustibles en el medio ambiente ecológico de su recorrido, contaminando el medio ambiente. Acá también es un detalle, es una información técnica. Bueno. Bueno, acá es velocidad máxima 160 kilómetros por hora. Esta máquina, esta es un informe técnico o una lista de una máquina inglesa, Suiza ABB, que en Europa principal es ABB, pero se construyó en Inglaterra. Después tiene el inversor de la rueda, estándares, potencia 2800. Frenos dinámico, neumático y disco de ruedas, suspensión muelle en espiral, amortiguadores verticales, horizontales, transmisión es eléctrica, motores de tracción 4, convertidores 4 y generador principal ABB. Como pueden ver, el tanque de combustible es de 5.000 litros. Claro, este es un informe, una que es diésel eléctrico, pero no es necesariamente eléctrica, ¿no? Ya. Beneficios obtenidos con el ferrocarril eléctrico y o a gas. Ordenamiento del transporte a nivel nacional, teniendo como eje ordenador al tren eléctrico, y a gas como alimentadores a los buses y camiones de motor diésel. Descentralización política, social, económica y de defensa en forma de microregiones transversales y longitudinales, conforme lo vamos a ver en otra diapositiva. Creación de mercados internos en torno al Perú. Claro, el tren genera nuevas ciudades, genera desarrollo industrial en zonas, porque va a tener beneficios económicos. Industrialización. Ay, caramba. Ya. Industrialización de todo el país. Mayor valor agregado de las materias primas. Mayor competitividad favoreciendo a los exportadores peruanos, productores y consumidores. Ordenamiento territorial en base a las potencialidades del país. Claro, si el flete va a ser más bajo, los productos finales van a tener, el consumidor final va a ser más beneficioso. Y no como ahora, el que tiene un camión y va y llega a la zona norte donde hay el cultivo, compra toda la cosecha, paga, llega a Chiclayo, a los mercados de Lima, y en 2, 3, 4 horas vende todo ese consumo, y otra vez viene, se impone el precio. ¿Quién paga? El consumidor. Va a generar un mayor costo. El que gana es el que hace el cambio. Compra la cosecha, la traslada en su camión y la vende. Y eso pasa todos los días. Ordenamiento territorial en base a la potencialidad del país. Aquí también. Acá son la red ferroviaria longitudinal, serían tres. Una es la que es la L1, que va desde Tumbes hasta Tacna. Tacna a Lima y de Lima a Tacna. El otro eje, L3 también, parte central hasta zona de... Y lo mismo que el otro, otra que va a ser... Y transversales serían 6.
6 transversales. Ah, ya mejor se ve que se mira más acá arriba, ¿no? Sí, pues aquí como digo, este eje del L1, Tumbes, recorre hasta Lima, después acá, y llega hasta Tanga. El otro es, empieza de la parte que está, lo que es la parte norte, que es de acá baja, después pasa acá, baja también el otro. Y el otro es, agarra parte de la selva, viene este punto, debe ser Pucallpa, acá. Y las transversales serían de acá. ¿Por qué es importante? Porque acá está el puerto de Paita. Entonces, de acá va, de acá está la parte, hasta llega. Y acá ya más arriba hay comunicación con ferrocarriles brasileños. Acá vendría otro. Acá también en Brasil ya hay, acá hay otro. Este sector se comunicaría con Brasil. Aquí creo también, aquí está ya Inamar, donde se ha hecho también es Brasil, hay conexiones. Y después lo más, los cortos, que para poder tener una malla que cubre la malla con ferrocarriles, para que los productos de la selva se trasladen. Y para trasladarle por ferrocarril, pero necesitamos puertos para eso, exportarlos por los puertos principales y también desarrollar y mejorar nuestros puertos para que podamos realmente exportar nuestros productos y tener ventaja tanto para el gobierno como para el productor de cada zona. Y no más o menos, hasta en la selva, la papaya se pude, se malogra toneladas de papaya. ¿Se ha hecho algún estudio que es el valor agregado de la papaya? Nadie. Se produce, se obtiene papaína, que es ablandador de carne. Cuando tengan una carne dura, una lonja de papaya la ponen encima de la carne y es ablanda la carne. Ablandar. Entonces, pero ese ablandador que se produce de la papaya, pues, ingresarían dólares y aumentaría el valor agregado de esa papaya. Paraguay, siendo un país menos desarrollado que nosotros, tiene una planta de papaína. Nosotros, en vez de perder la papaya, aprovechar la papaya. Un resumen de inversión de megaproyecto ferroviario eléctrico en equipamiento, maquinaria y obras civiles. Locomotoras, unos 72 millones. Rieles. Locomotoras, 72 millones. Rieles, 507. Vagones, 117. Obras civiles. Prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, ingeniería de construcción, 700.000. Imprevistos, 12%, 8.059.520 millones. Sería el costo que se podría hacer de ese tren, pero daría en beneficio directamente de nuestro país, de toda esa zona. ¿Y por qué esa zona? Porque tenemos que escoger, pues, ¿por qué zona realmente empezar primero? ¿Por qué zona empezar? Porque realmente el tren ferroviario bioceánico está al sur, no al norte. Empieza en Hilo, en el Perú, sigue Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Puerto de Santos. Puerto de Santos es el estado de San Pablo, el estado de San Pablo más desarrollado de Brasil. Sacar productos manufacturados brasileños, como también grandes maquinaria que sale de Brasil.
Bolivia tiene gas, petróleo, estaño, que también sale minerales. Litio es la mayor fuente, de mayor yacimiento, más grande, lo tiene Bolivia, le sigue un poco Argentina. Pero en realidad, por eso ahí Hilo empalmaría este tren de Tanga a Hilo. ¿Por qué esa zona va a crecer? ¿Y por qué esta zona sur va a crecer? Porque está Marcona, porque está directamente Sauder, Toquepala, Cuajone, Hilo. Todo eso son, lamentablemente, ya está aprobado Michiquillay, es al norte. Pero de todas maneras también hay realmente desarrollo más al sur de minerales. Es verdad, yo he trabajado, no estoy poniendo a favor de... Es que esa zona sur la que ha desarrollado los minerales producen desarrollo. No hay otra alternativa. O sea, prácticamente, ¿qué trae el desarrollo en nuestro país? Los minerales. Chile, los minerales. La única diferencia ahí, bien clara, y quiero volverlo a sentar. Si estuviéramos, cualquiera de nosotros que está presente acá, en Antofagasta, y pregunta a gente que no trabaja en minería, que trabaja en cualquier actividad chilena ahí en Antofagasta, y le pregunta, ¿qué significa para usted el cobre? El salario del Chile. Es la primera respuesta que le dan. Esa es una persona común. Acá, profesores desconocen, o ignoran, o no quieren... Esa es otra cosa. Acá debería de costar desde la parte básica, inicial, desde el inicial, insistir en que el Perú es minero. Ha sido, es y será minero. Aunque le cueste a quien quiera, será minero. Y paga todito de los beneficios principales de los ministerios, de todos los organismos, la minería. Y tenemos que eso, tratar de mantenerlo y más bien aprovechar, y ese ingreso a favor, aprovecharlo en mayor riqueza y más desarrollo, y no dejar ahí nomás, sino aprovecharlo, porque eso también puede haber una riqueza que va a morir, a desaparecer, o cambiar, o sustituirla. Entonces tenemos que aprovechar en algo, y los trenes es una carrera que vamos a decir, que vamos a industrializar, y estamos a desarrollar los trenes. ¿Se ha hecho alguna inversión en trenes? Han pasado años. ¿La carretera panamericana se ha terminado hasta ahora? ¡No! Así. ¿Cuánto tiempo se creó la carretera panamericana norte y sur? ¿Está terminada? Recorran la carretera panamericana norte y la del sur. Está prácticamente, ni siquiera un buen mantenimiento hacen. ¿Y eso de qué? Culpa de los organismos que controlan. Que controlen la supervisión y buen trabajo que se haga en esa, y el mantenimiento, que se haga real. Bueno, acá cerca de la selva, ¿sí? No hay problema, el tren se construye y puede pasar, eso es así. Conclusiones. Este megaproyecto es de utilidad y necesidad nacional, que mediante un decreto supremo se podría determinar su ejecución, que redundará en beneficio de los inversionistas, operador, gobierno regional y gobierno central. Generación de nuevos puestos de trabajo para más de 500.000 personas que se beneficiarían directa e indirectamente, y generación de impuestos tributarios a favor del fisco. La infraestructura ferroviaria, eléctrica y a gas es la mejor alternativa para la integración en desarrollo económico y la descentralización del país. Se debe buscar la venida de capitales extranjeros para crear nuevas empresas y convocar una licitación pública internacional para construir ferrocarriles eléctricos o a gas que unan costa, sierra, selva al norte, como cité antes, la ferrovía longitudinal es L1, L2, L3 y 6 ferrovías transversales, T1, T2, T3, T4, T5 y T6.
inversión del megaproyecto ferroviario del tren panamericano Tren Costero Sur. Esta gestión busca obtener el financiamiento del megaproyecto de tren ferroviario Panamericano Sur, Lima-Tacna, 1.340 kilómetros de recorrido total. El monto de inversión requerido para este tramo de megaproyecto es de 8.059.520 millones de dólares. Inversionistas interesados, posibles potenciales de este megaproyecto son Canadá, USA, Inglaterra, Brasil, China, Rusia, Alemania y falta Bélgica. Se interesó Bélgica en este proyecto. Vino la hermana del rey de Bélgica. Estuvo acá en Miraflores en un hotel dos días con 40 inversionistas de Bélgica. Tuve oportunidad de conocer a la princesa, que es hermana del rey. Se interesó en el proyecto, lo mismo el puerto de la isla de San Lorenzo también se ha llevado a los dos. Tienen interés en ese proyecto, porque son países que tienen inversión e invierten en el mundo. Ahí me omití a Bélgica, pero tiene interés en Bélgica también. Acá pueden ver pues otro, este es el tren chino, el que corre hasta la altitud más de 5.072 kilómetros sobre el nivel del mar. Acá pueden ver otro tren moderno, este es de pasajeros, cuando vean es esa forma aerodinámica, porque desarrolla más velocidad. Entonces también, y en una línea férrea, si desde 1340 lanzas a una hora pasajeros, puede pasar de 2 horas, puede haber 2, 3 horas, uno de carga. Y después de 2 horas más, otro. Entonces, un tren en la misma vía puede tener mayor capacidad, tanto de pasajeros como también de carga. Y es la misma vía. Muchas gracias y se agradezco la atención. Agradecemos al ingeniero expositor por su brillante e ilustrada exposición. Ahora viene pues la participación de ustedes con su rol de preguntas. Una pregunta, sí, de la persona. ¿Tu nombre? ¿Cómo? No suficiente color, tengo una voz potente. Allá. Ya. No, mejor no. Habla, sí. Ingeniero, disculpe. Sí. Todo proyecto de desarrollo, bienvenido. Y es necesario para una nación. Y en el caso nuestro, mejor todavía. ¿Nombre? Alejandro Palomino Galindo, ayacuchano de Huaycán. Ya. Entonces, señor, volviendo al tema. Todo desarrollo, bienvenido. Y es necesario. Muy bien. Ahora, nosotros estamos en el rubro de transporte. ¿Qué tipo de petróleo o de combustible se va a usar, teniendo en cuenta de que todavía no contamos ni siquiera con el Euro 4? ¿Me entiende? O sea, eso sería remover toda una tecnología y de repente hasta chocar con ciertos intereses económicos. ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Repíteme la pregunta, no la entendí. ¿Qué tipo de combustible se va a usar? ¿Para qué? Porque teniendo en cuenta todavía no tenemos para el tren. No, este es tren eléctrico. Ah, eléctrico. Sí, sí, porque usted me habla de diésel. Sí, sí, no, perdón. No, no, es tren eléctrico. O sea, es el tren eléctrico, no contamina, no trabaja con un gramo de hidrocarburo. Ah, caray, ya. Sí. Disculpe. Muy bien. Gracias. Está contestada tu pregunta. Allá. Sí. Buenas noches, ingeniero. Soy el ingeniero Germán Medina. Mi pregunta es,
El proyecto, en el último slide, el slide anterior, usted comentó de que el proyecto de inversión estaba en aproximadamente en los 8 mil millones de dólares global. Pero eso es, ¿durante cuánto tiempo? La línea de tiempo de todo ese proyecto de inversión, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Esto, la construcción, ¿se refiere? Así es, o sea, sí. Porque son 8 mil millones de dólares, pero claro. ¿En cuánto tiempo? Es máximo. Aproximadamente, ¿no? ¿Cómo lo está distribuyendo? 8 años. Ok, desde el estudio hasta la entrega de la obra en sí. Completamente, prácticamente se tiene la ventaja de que hay una carretera. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, tanto desde geología, de esa parte, de ese sector. ¿Y esa obra tiene un ciclo de vida? O sea, es decir, la construcción de ese tren está estimado para que dure ¿por cuántos años? Más de 50 años. Ah, se garantiza 50 años de vida. Claro, okay. Más de 50 años y hasta a veces 100 años. Es decir, el tren dura mucho más, menor costo, y es, aparte, menor costo que una carretera de doble vía. Con el costo de una carretera de doble vía, puedo construir... Felicitaciones. Gracias, Isaac. Bueno, parece que... Felicitaciones, Douglas. Gracias, Jorge. Un buen tema. Es el segundo tema que se discute en el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros sobre ferrocarriles. Y ahora ha sido más convincente porque el primero fue muy técnico, muy amplio. Les cuento una anécdota para que entendamos el problema. Correcto. Yo soy era productor de carbón hace 25 años atrás. Correcto. Mi operación en el Perú significaba producir el carbón en la mina con unos $10. Transportarlo del yacimiento al depósito en Lima era como $40. Total, $50, y a mí me pagaban $50, o sea que pan con pan. Pan con pan, así de trabajar para otro. Me fui a Corea, estuve en Corea, y me llamó la atención que allá el flete era de $5. Cinco. Mientras que acá era $40. El costo de mina, para mí en el Perú eran $10, allá era $30, porque para trabajar en la mina de carbón tiene que darle 40 beneficios. Los coreanos no querían trabajar en mina de carbón porque el que trabaja carbón, los poros se llenan de polvo de carbón y la cara se torna negra. Entonces tengamos idea de la calidad, qué transporte tenía en Corea, ferrocarriles, qué transporte tenemos en el Perú, camiones. Creo que eso nos dice bien claro, bien claro, y te felicito por eso, y ojalá que el colegio tome en cuenta lo que tú has expuesto. Gracias. Gracias, Isaac. Una acotación. Una acotación al público. Por favor, las preguntas sean concretas y precisas para ahorrar tiempo y el expositor pueda darle la respuesta adecuada. Ingeniero. Sí. Con esta inversión de 8.500 millones, ¿en cuánto se puede incrementar el PBI? ¿Me repite lo último? El Producto Bruto Interno, más o menos, ¿en cuánto podríamos incrementar? No puedo pensarte, pero sí te lo puedo alcanzar. ¿Me das mi tarjeta? Cáncele, por favor. Y en ese proyecto que tiene usted, cuando habla de las transversales, ahora no se preocupes, y las longitudinales, sí. Ese proyecto, es que hay una cosa que no entiendo bien. ¿Cómo es posible que estamos gastando más o menos 7 mil millones en hacer un tren para ir a comer ceviche al Callao, de ATE al Callao, cuando con esto se puede resolver sustantivamente el problema a nivel nacional? Claro, lo que pasa es que, claro, la mayor... ¿Dónde está la política de transportes, la política social del transporte? Sí. Dale, por favor, sí. Mi tarjeta también, la tuya, ¿me la pasas? No, claro. Lo que pasa es, la inversión es las locomotoras. ¿Qué política, qué criterio político se adoptó para
tren, ¿qué criterio político se adoptó para invertir en una línea de ferrocarril de ATE al Callao, que es más o menos 6 mil millones, que cubre el servicio para... Y que es casi lo que usted está planteando, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi interrogante. Bueno. Es que la principal cantidad, tú tienes la distancia, te permite no meter un tren. Tú puedes, si tienes 10, 12, a las 6 de la mañana arranca uno. Si los pasajeros ya, si es de pasajeros netamente, carga ese tren 200 pasajeros, o dependiendo de los vagones, si hay 400, y se va a desplazar a 200 kilómetros por hora. Llega a destino y allá deben estar ya esperando otro tanto y regresa. Pero, y ese es en otra vía, no es la misma. Pues tiene doble vía. Ya, entonces, el otro, el que salió primero, puede salir otro tren atrás de él, ya con carga, 4.000 toneladas. Han demorado un tiempo prudencial, cargan y también llega. Y también ese mismo otra vez está esperando acá y regresa. Ya no van a ser 4.000, sino 8.000 toneladas. Y ahí puede haber otra carga mixta, que demora más. Van a tener que los pasajeros esperar y esperar la carga demora más. Puede ser tren de pasajeros netamente, tren de carga netamente, que es otro tren, pero en la misma vía. Esa es la gran ventaja que tiene. Y en otro mixto, que es directamente pasajeros y carga. Entonces, va a transportar ese mismo tren. Mientras más viajes haga en menor tiempo, más, aparte, va a generar más ingresos, va a generar más producto, mayor inversión va a ser más grande. Pero claro, necesita tener locomotoras, para que también deben tener locomotoras en stand-by. Si hay alguna falla o un problema, entra y va a haber un cambio de esa cuando llega o va a poderla reemplazar. Entonces, por más modernas que sean, tiene un tiempo, hay que darle mantenimiento también a ese locomotor. No sé si está bien la... Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? Buenas noches, ingeniero. Bueno, para complementar con la pregunta que hizo acá el señor, el metro de Lima nos está costando 6 mil millones de dólares, ¿no? Y por kilómetro más o menos nos está saliendo 200 millones de dólares. En comparación con esta vía que es en la exposición que el ingeniero estuvo haciendo, más o menos él propone de 2 a 3 millones, ¿no? Entonces, por ahí se podría ver el análisis, ¿no? Con respecto a la pregunta que quiero hacer es, si bien es cierto, el país, nuestro país es un país minero, y este tren va a ir a nivel de la costa, y considerando que en la costa no tenemos minas, entonces este tren sería, obtendría las ganancias de lo que es con respecto a pasajeros, ¿no? El ingreso sería netamente pasajero, ¿no? Ya que no tenemos mina, ¿no? En esta zona. Entonces, ¿Puedo contestarte? Sí. Mira bien. En la costa sur. En la costa sur. O sea, estás hablando, saliendo antes de llegar a Nazca, tiene esta Marcona. Marcona es productora de hierro. O sea, estás hablando uno de los más grandes productores de la compañía minera Chogán, que antes era... Primero era Marcona Mining Corporation, compró después Hierro Perú, y de Hierro Perú pasó a Chogán. Claro, pero todo ese mineral saldría por ese puerto, ¿no? No vendría el mineral a nuestro puerto, que es, en este caso, acá Lima, ¿no? Se exportaría por ese puerto. Que sepas, Marcona tiene puerto, pero más o menos, ¿qué cosa se va a facilitar? De ahí de Marcona tiene otro, avanzas más abajo, también estás hablando... Matarán y Moyendo, tienes ahí parte de mí, ahí va a estar Tía María, Punta Bombón, y Arequipa, la parte de Islay. Y ahí sigues ahí, tienes ahí Toquepala, Cuajones, el que te habla, yo he trabajado en Toquepala, en Cuajones. Estás hablando, la persona que ha trabajado ahí un buen tiempo, más o menos alrededor de casi 20 años. Entonces, conozco, Hilo también es productora de cobre, y ese cobre ampolloso de 99.9 es para exportación.
de ahí más abajo va a salir Eadeco, ahí nomás. Y también lo va, o sale, lo va, va a hacer Sauder la mitad, el 50%, y otro 50% Angloamérica. Y también Mineral. Y aparte, los Chancas. Hay una serie de estamos hablando de lo más grande. Como bien me hizo, antes estábamos conversando con Isaac Ríos, que ahora se va a considerar no gran minería, sino mega minería. No, ahí estás hablando, la zona de mayor inversión, la zona norte que quizás tú estás sentando, es la que también he trabajado en oro, es zona de oro, es la parte norte. Estamos hablando, y también va a ir primero a la costa sur, la costa norte, y ahí entra, va a entrar a salir por puerto de... Claro, y lo que yo me voy más que todo es a la carga que vamos a transportar a lo largo de Lima, en este caso de Lima a Tacna, ¿no? Claro. O sea, la idea Lima, es para no, demostrar la rentabilidad, ¿no? Porque de Lima a Tacna se va a transportar, pues, está bien, pasajeros, pero no, el mismo tren no va a ser pasajero. Puede salir un tren de puros pasajeros. Después que salió y ya está recorrido, entra otro tren de carga. Y puede ser 4.000 toneladas. Y no solamente de minerales. Puede ser también de productos vegetales. Eso no interesa. O sea, entra otro y va a cargar 4.000 toneladas. Y ahí sigue otro tren que quiere ser mixto. Están esperando los pasajeros porque la carga demora. O sea, pueden en una misma línea meter 4 o 5 trenes, no detrás de otro, a una distancia prudencial. O sea, no es solamente... Pero ahí hay más mineral. En todo el Perú, la zona sur es la más mineral que hay. Si tú... Ahí te habla una persona que conoce bien, como mi mano, así, que tengo 5 dedos. Ya, soy ingeniero extranjero. He escuchado esta charla con mucho interés. No hay duda que ferrocarriles son para flujos masivos. Eso significa muchas gentes como para tren eléctrico en ciudades, o muchas toneladas de destilar minas. Para estos son económicos, esto sabemos todo. Y si miramos Perú, hay un tren eléctrico en Lima, con la mitad de la población, y necesitamos 20 líneas. Miramos el campo, hay 2 líneas para minas, ferrocarril central que técnicamente está obsoleto y un ferrocarril de Southern. Y si mi pregunta es, ferrocarril de Southern, sí. ¿Las minas Southern pueden existir sin ferrocarril? Sí. ¿Pueden o no pueden? ¿Me repite? Southern Perú pueden existir sin ferrocarril? Yo no creo. No, ferrocarril de Perú, de Southern, tiene 240 kilómetros de vía férrea. Ya, muy bien. Perú es un país minero. Hay muchos yacimientos de minerales en las cordilleras. Y solamente el oro puede pagar el transporte hasta la costa. El resto no. Las minas en las cordilleras centrales y más al dentro no tienen salida para sus mercados. Miramos las pampas. ¿Qué hacen? Las pampas Apurímac. Están peleándose con los ambientes, enviando convoyes de camiones para al menos llegar con algo de su producción a los mercados. No hay solución. Tu ferrocarril acá, hemos escuchado, no existe en el Plan Nacional de Ferrocarriles. No existe. Claro. Y eso es una de las calamidades. No han construido Perú en concordancia con necesidad. Sí, precisamente. Hay otras razones que Perú funciona. Para mí es más cómo aceleramos Perú, cómo construimos los ferrocarriles necesitamos para las minas en las cordilleras puedan funcionar, cómo construimos las 20 líneas, trenes eléctricos para Lima, que Lima necesita, cómo pasamos este valle. Eso es mi. Gracias. Sí, realmente, no tenemos pues ferrocarriles. Lo que tenemos, que dice el Tren Macho, entonces es
Eso no es ferrocarril, pero es lo que acaba de decir, sí, necesitamos ferrocarriles para las bambas, para la zona de minera. Y eso va, porque son volúmenes fuertes de toneladas. Y no solamente, yo tampoco estoy solamente concentrado en minerales, sino valor agregado es el que debe primar también. Pero eso, ¿de quién depende? Del propio gobierno, que también así. Sauder es cobre ampolloso, 99.9, que es cobre puro, casi. De ahí se puede industrializar. No se saca directamente todavía el cemento de cobre, alambrón de cobre, ni en Chile. Ellos están tratando de luchar que también se produzca más alambrón de cobre, más cemento de cobre, porque de ahí se industrializa más fácil. China, ¿cómo compra? Esponja, hierro esponja, porque ahí es más fácil para poder producir acero. No sé, es importante. Este tren, de todo el mapa de Sudamérica, ahí está concentrado todo. Ahí está en la parte sur de Sudamérica, que abarca Perú. Ahí está la zona minera más grande de Sudamérica. Sí. Soy Mario Knudsen. El tema acá es, si vemos la historia, España se llevó todo nuestro oro y es la cola de Europa, porque fueron más inteligentes los ingleses y a punta de encajes, ropa y bisutería, se llevaron todo el oro de las Indias a Inglaterra. Lo mismo pasó en Huancavelica, que nos vaciaron las minas y que se acabó, y que hay zonas que todavía tenemos recursos, pero son no renovables. Y el Perú no apuesta por recuperar, para invertir algo que nos deje un legado para la población. Los gobiernos pasan y reciben de los camioneros, como ya hemos hecho el comentario previo, ¿no? Reciben de la para que no se realicen obras, que al final lo que se tiene que lograr es un conjunto mixto, ¿no? Un conjunto mixto para la construcción de estos ferrocarriles. El que usted propone tiene que ser entre el camionero, entre el bus, que invierta en la línea para que tenga interés en la línea y finalmente no la bloquee. Y también asegurar la carga. Si no tenemos un tren como el que propone, tiene que tener carga. Si no tenemos carga, no va a funcionar y se va a abandonar a la larga, como me decía mi amigo Klaus Lange. Entonces, ese es el punto. Construir un tren de este tipo tiene que darse una ley en la cual se ordene el transporte, y lo cual es muy peligroso, ¿no? Camiones de 60 toneladas o 15 toneladas viajando por la carretera, que son una amenaza para todo vehículo que viaja al lado de ellos, ¿no? Entonces, dar una ley para que corran esas cargas en el tren, ¿no? Claro, no. Yo le agradezco su comentario y su pregunta también a la vez. Claro, que lo que pasa es que al iniciar un tren no va a tener pues la carga inmediata, ¿no? Tiene que tener cierta promoción. Acá hubo una teleconferencia y, sin embargo, de Alemania y otro de Washington, fue teleconferencia que yo levanté la mano y contesté. Y ahí 15 minutos me pasaron a nivel mundial. Pasó por una doctora alemana y un otro especialista, ¿no? Para que trenes de China, que quieren plagar de trenes toda América. ¿Por qué? Es la única manera para poder transportar alimentos, transportar vegetales. Pero no va a ser pues que pongo el tren, inmediatamente va a tener la carga, no. El tren va creándose. Así conforme usted, tú pones un taxi, ya vas a tener, inmediatamente vas a tener los pasajeros. Por más propaganda, tendría que ser propaganda bastante para poder realmente tener, y así mismo. Pero llega un momento, yo les pregunto, en el caso del Metropolitano ahora y del metro, no pueden entrar. ¿Y está bien eso que se haga? ¿Y permitir eso? ¿Quién está poniendo una objeción? Nadie. El tren eléctrico supera los valores de carga de cada vagón.
y el metropolitano igual, no se puede ni entrar ni tampoco salir. Entonces llega un momento que esos vagones van a deteriorarse, pero sí se puede pagar más rápido. Y Colombia, como es uno de ellos, es los dueños, y otro es Italia, no sé si lo vendieron, el dueño de Metropolitano y el dueño del metro, sí, creo que es italiano o era. Entonces, a poderlo pagar más rápido, claro, debe cargarse, pero ¿hasta cuánto tiempo vas a aguantar? Hasta que paren y no comiencen a pagarlo. Ya ha habido problemas en estaciones por recarga de la parte eléctrica nomás. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos sobrecargando. Es como decir, te dice, tú compras un carro y te dice que el peso útil es tanto y tú le metes el doble, ¿cuánto tiempo te va a durar? Igual. O sea, entonces, y también si te dice, tú vas a manejar de tal, de Cholima a Choseca, pero en estos momentos no hay pasajeros, pues tú lo buscas. Pero después que ya te has conocido y que es una buena ruta, suben y ya vas a estar bollante y pues, lleno de carga. Lo mismo pasa, solamente que acá es a nivel más grande. Pero no, inclusive esa teleconferencia, el de Washington me dijo, pues yo le dije, lo primero habrá que algo tener aprovechamiento, o sea, que debe haber una ventaja, debe haber una ventaja algo económica. No, me dijo, estoy discordo, por más que sea de Washington, donde sea, discordo de que no pones el tren y vas a tener ya utilidades inmediatas, no puede ser. O sea, el tren no deja utilidades al principio. Puedes tú leerlo en cualquier diseño de tren y lo que sea. Tienes, indudablemente, que ese es un estudio. Si acá hay minerales, es uno de ellos, pero te encarga. Y si vas, ¿cuánto costaría el costo? 50 soles de Lima a Tacna en pasajeros. Pero no significa que el tren va a ser de pasajeros. Va a haber un tren de pasajeros. El mayor interés en un tren, una vía férrea, es carga. Porque carga en volúmenes, 4.000 de ida y 4.000 de regreso, son 8.000 toneladas. Yo te pregunto, 8.000 toneladas, ¿cuántos vehículos de 10 necesito? No, así es. O sea, no podría llegar nunca a igualarlo. Esa es la realidad. Y ahora también, solo en pasajeros, es para que tengan una idea y puedan directamente comparar y captar lo más rápido, directo. Es pasajero, pero no significa que el tren va a ser solo de pasajeros. No, de carga y pasajeros. Un tren, otro va a ser también mixto. El recorrido es 1.340 kilómetros. No es más un tren, puede lanzarse varios trenes en diferentes. Y entonces va a tener bastante beneficio. Eso es lo que la gente tiene que hacerles entender. ¿Me comprendió? Señores, tres preguntas más y terminamos con las preguntas del auditorio para acá en la web. Estamos, también hay preguntas que están realizando. Adelante. Sí, muy buenas noches. Primero, Dios Todopoderoso bendiga el proyecto ferroviario. Gracias. Felicitar a los líderes presentes por la esperada presentación oficial del proyecto. Gracias. Mi nombre es Teddy Cáceres Abensur, soy gerente general de TIL El Oriente SAC. Hemos venido una comitiva desde la ciudad de Pucallpa. Nos dedicamos a la construcción y servicios de logística ATF. Felicitaciones nuevamente a todo el grupo líder para el inicio de este proyecto. Mi pregunta va, ¿se ha considerado en el proyecto las implicancias ambientales y sociales para la fase o el desarrollo del proyecto? Eso es todo. Bueno, claro, que tiene implicancias desde el punto de vista ambiental. Claro, primeramente no contamina el tren eléctrico. No va a haber ninguna contaminación, cero. La contaminación, repito, cero. Porque es eléctrico, ¿se ha comprendido? Ahora, la parte, como es paralelo a la Panamericana Sur, tampoco va a afectar. Va a afectar la paz en un túnel, ampliar ese túnel para que pueda pasar el tren. Porque ya hay un túnel. Entonces, es más económico, más fácil, por lo que está paralelo a la Panamericana Sur. ¿Me entiendes? Algunas partes se tendrá que variar, no importa. Entonces, el costo es menor también. El tiempo de ejecución de ese proyecto es menor que hacer uno nuevo en otra vía. ¿Me comprendió? Buenas noches.
Bienvenido a todo el público presente. Mi nombre es Javier Castillo, ingeniero en transporte ferroviario de Venezuela. Trabajo actualmente en la construcción de la línea 2 del metro de aquí de Lima. Mi pregunta es la siguiente, ingeniero, con respecto a la inversión de este megaproyecto colosal con respecto al ferrocarril, ¿se ha tomado la previsión de que la construcción de ese sistema ferroviario, al igual que el sistema metro que se encuentra actualmente, llevarse de la mano con el mantenimiento, llevar un personal calificado, profesional, para cuidar esa inversión del Estado para 50 o 100 años? Claro, lo que pasa es que un tren, una vez que se termina de construir, el que invierte, hace la inversión, se termina, se empieza a construir, después de toda la prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de básica, ingeniería de detalle, ingeniería de construcción y ejecución, y ahí después una vez las pruebas, pruebas en vacío, pruebas de tal manera de que esté bien. Una vez que está, ya se pone en ejecución, pero va a haber un operador de ese tren, y ese es otro, es una persona experta en manejo de trenes, y que tiene gente preparada y la va a preparar. O sea, ya entonces el tren ya entra y es responsable de esa operación, que puede ser también una empresa nacional, ¿no? No significa que el operador va a ser, se va a ser responsable, porque tiene que tener control de tickets, control de pasajeros, todo eso es natural. O sea, los que construyen y terminan, hacen la prueba y entregan, y dan, está listo, hacen la entrega del proyecto. Pero los otros es el operador, y va a haber otras personas, gente de mantenimiento, que tiene que ver, que también trabaja ahí, al mantenimiento de ese tren, que son otro sector, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico del tren. Por algo hay al inicio terminal inicial y terminal final de este tren. Sí. Adelante. Buenas noches. Creo que hacía falta escuchar propuestas como la que usted acaba de presentar, que sean sostenibles en el tiempo. Mi pregunta es, ¿cuál sería el modelo de negocio idóneo para la propuesta que acaba de... modelo de negocio. ¿Me repite la pregunta? La última. ¿Cuál sería el modelo de negocio para el proyecto que usted acaba de presentarnos, ¿no? ¿Asociación público-privada, mediante asociación público-privada? O también otra pregunta se me surge, es si la construcción sería con recursos netamente públicos. Claro, esta es una inversión, como pueden ver, más de 8 mil millones, ¿no? Entonces, primeramente es importante que empresas que tengan experiencia de trabajo en la construcción de estos trenes, no importa que sean nacionales o internacionales, no importa. Ahora, pero sí es necesario empresas que hayan construido un tren, nada más, un tren con vía ferry y todo, y que tengan la experiencia de trabajo y gente que lo haga. Ahora, que si hay, poner una parte de técnicos y gente, ingenieros peruanos, también entrarían, para que también se hagan mixtos, para que haya dupla y haya experiencia de trabajo. Pero para que esto también se dé seguridad, habría que pudiera ser eso, puede ser. Lo que quiero ver es la garantía de que el proyecto trabaje, funcione y sea útil. Y eso, no pongamos en la licitación el que cobre menos, sino el que cobre más. Y que tenga más experiencia, que es lo más importante, de trabajo que haya hecho similares en otros países. Ese es el que de repente cobre menos y no tenga experiencia, me parece que no es conveniente. Ahí estoy contra las licitaciones públicas. No, tampoco debe haber, pero más o menos, ¿qué pasa en la licitación pública? Hay un gran error todavía. Eso se va sumando desde años y sigue siendo igual. Hay un reglamento interno, RULCO. ¿Pero qué dice? Hay que elaborar las bases. Pongamos un ministerio X, dice, quiero tal equipo. Ah, entonces manda las bases a tal fábrica inglesa, a tal alemana. Y de ahí salen las bases. O sea,
puede ser Petroperú, puede ser cualquier empresa. Y ahí comienzan a elaborar las bases. De esas bases se hacen los... Se elaboran las bases, se venden, venden las bases, pero ¿es realmente justo todo eso? ¿Es realmente normal que se haga eso? Si se hiciera así real y fuera transparente y claro, sería una gran... Es la licitación internacional, sería magnífica. Pero debajo de la mesa, antes de abajo de la mesa, la elaboración de las bases. Esto yo he visto que en realidad, por eso digo, tiene que ser variar el rumbo un poco en defensa del interés del Perú. Bueno, se les comunica a todos los presentes que se les va a dar el correo electrónico del ingeniero para cualquier consulta que tengan ustedes a ver con él. Sí. No puede. Mínimo 3 meses, siempre es así. Claro, no, pero lo que pasa es eso. No, sí. Siempre, este, el problema de la corrupción empieza no solamente ahí, algo más atrás. O sea, más o menos, fíjate, desde que ya, es decir, ¿por qué un mes? Eso está ya preparado. Han puesto un mes, porque se han averiguado que en el mundo son 3 meses. Entonces ahora abajo, un mes. Y entonces, ¿por qué? Para que no entre nadie. Entonces, y ahora, claro. Sí. Ahora, ahora también, ¿a quiénes nombran? Y las bases también tienen que tener ingenieros que tengan por lo menos experiencia, responsabilidad en elaborar las bases. Si no tienen experiencia, también no van a saber. No van a saber ni siquiera primero, si son extranjeros, tienen que traducir. Y la traducción... ahí también comienzan a chocar. ¿Por qué? Si es mina ferroviaria, tiene un argot y una tecnología netamente ferroviaria. Y si es una persona que habla solamente inglés y es un literato, literatura, no va a traducir bien. Tiene que ser un ingeniero de ferrovía que pueda traducir exactamente. Es como un ingeniero civil que de repente traduzca tampoco. Tiene que ser alguien que conozca de ingeniería civil el tema que estamos hablando. El ser humano de acá, nada más, ese es todo. Señores, tenemos dos. Dame tu tarjeta, necesito. Tenemos dos preguntas de la web, como es Carlos Briceño. Pregunta: ¿cuál es el monto aproximado de la inversión y en cuántos meses se tendría calculado hacer este proyecto? No, ¿cuál es el monto de inversión y en cuántos meses se tenía calculado realizar este proyecto? En este caso, yo indiqué, es 8.000, conforme dice, y es 8 meses como máximo. 8 meses, pero no se ve. Ocho meses como máximo. Pero hay una ventaja en este tren, como es paralelo a la carretera panamericana. Es más fácil la construcción que hacer. En cambio, si no hubiera carretera, hay que hacer el tramo y desbrocar, meter maquinaria pesada, y eso demora más. Por esa razón es Panamá. Y al norte de la otra carretera también tendrá que ser a la Panamericana Norte, por la misma ventaja económica, menor tiempo. Y aparte, van a tener que acelerar. La Panamericana Sur ya se está acelerando. Ya no es solamente hasta Chincha, sino ahora de Chincha va a haber hasta Arequipa. Usted puede ir de Lima hasta Arequipa en un solo sentido, de tres vías de salida. Y de salida, 3 vías.
y no como ahora, que tiene un solo navío que pueden chocar. Y de ahí de Arequipa faltaría después otra Tacna panamericana para poderla concluir lo que no han terminado. Y al norte lo mismo. General Expositor, ahí es la última pregunta de un amigo de la web, sí, que es José Jesús Pérez Paredes, pregunta, ¿cuál sería el plan o estrategias para obtener las áreas necesarias tanto en la contracción del proyecto como de sus instalaciones? Es decir, está hablando, la pregunta es, ¿cuál sería el plan o estrategias para obtener las áreas necesarias tanto para la contracción del proyecto como para como de sus instalaciones? Claro, las estrategias prácticamente de la realización del proyecto. Las estrategias que se van a incluir en áreas sería el terminal ferroviario inicial, que es amplio, porque ya es donde se puede, guardan las locomotoras, vagones, se da mantenimiento, y también la otra área grande de obra civil es la terminal final. Ahí también hay locomotoras que dan mantenimiento y también, y después otra obra que puede ser las estaciones, que van a tener cada estación micromercados para atender a los pasajeros que puedan bajar o subir y atender en pequeños, como tiene las empresas listos o como tiene la para poder atender productos básicos, ¿no? Nada más. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por su brillante exposición. Agradecemos. Agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo y a todos los presentes esta noche. A los presentes del CIP les invitamos a que nos acompañen un break a las afueras de nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Hace como un mes. Por la puerta principal del auditorio, por favor, por acá.